cargo. Gracias, Esther Contreras Chávez, directora de Prestaciones Económicas de este año. Que nos comente en qué consiste este evento, ¿cuántos son los beneficiados? Mire, tenemos un total de 3.657 pensionados, de los cuales en Zacatecas tenemos 1.700. Aproximadamente cada mes vienen aquí un promedio de 1.200 pensionados a recibir su pago. El día de hoy, pues estamos, aparte de realizando su pago, pues estamos haciendo un pequeño festejo de, por las fiestas patrias y aprovechamos para hacer una exposición de los trabajos que nos realizan ellos en las casas de comunidad. Al hablar de Zacatecas, ¿se refiere a capital? Capital, sí. Sí, son 3.657 en todo el estado. ¿Cuánto es lo que reciben en estimación de pensiones las personas? Pues es dependiendo de su ingreso que tenían cuando estaban como trabajadores independientes, son muy variables, todas las pensiones son iguales. ¿No existe atrasos en el pago de las pensiones? No, al día de hoy estamos pagando al 100% y de manera muy oportuna, mes con mes el pago de las pensiones. ¿En cuánto es la bolsa que tiene ahorita en total de entrega? Estamos pagando en total, de manera mensual, alrededor de 61 millones de pesos. ¿Para todo el estado? Para todo el estado. Sobre la casa del jubilado, ¿cómo se está trabajando también? ¿Cuántos están participando en este tipo de actividades? Mire, las casas de jubilados son operadas por la Dirección de Prestaciones Sociales. No sé si le pediremos a nuestro director para que les comente más a fondo de cómo trabajan nuestras casas. Yo estoy, como les digo, en la Dirección de Prestaciones Económicas, que es más el trámite administrativo. Sí tenemos talleres diversos en nuestras casas, como son pintura, yoga, música, tejido, bordado. Pero la captación del personal ahorita se les comentaré en el taller. Gracias.